Tiene, tiene la palabra el senador Bautista Rojas Gómez de la provincia de Mande Mirabal y luego Íñigo Olasco de Valverde y le pasamos al anfitrión de esta actividad la palabra posteriormente. Honorable presidente, ingeniero Eduardo Estrella, colega del Bufete Directivo, senadores, senadoras, senador anfitrión. Amigos, alicia Victoria, diputados, diputadas, autoridades presentes, a la verdad que me da apuro que un Atlántico sin sargazo, la cháchara y la basura, vengan a convertirse y a competir con ellos. Y tengo que decirlo porque ciertamente las inexactitudes obligan en un limitado tiempo a hacer algunas aclaraciones, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los combustibles. Eso hay que aclarar, porque lo otro ni da para abono, ni da para combustible, no da absolutamente para nada. Eso se lo dejamos a la historia y sobre todo al futuro. Pero solamente decirle lo siguiente, al querido colega, que últimamente se refirió al tema de los combustibles. Esas tres leyes prometió el hoy presidente de la República modificarlas. Y de hecho envió un proyecto de ley al Senado de la República y eso está en una gaveta probablemente del presidente o la presidencia o la comisión de energía del Senado de la República, para quitar con la mayoría calificada que tiene el partido de gobierno, modificar la ley, porque no lo han hecho. Díganle a María Trinidad Sánchez, a esta provincia, y díganle al país porque esa promesa del presidente Abinader, que reposa en el Senado de la República, no le, ha, no le han prestado la debida atención. Y agréguenle que cuando se pusieron en marcha esas leyes, hubo un momento que el barril de petróleo costaba... 148 dólares que la tasa de cambio oscilaba 34 por uno y que el precio del galón de la gasolina costaba 79 pesos menos que ahora, que cuesta el barril de petróleo 70 dólares frente a 148 de ese momento. No le hablen mentira a este pueblo. No le hablen mentira a este pueblo. No quería utilizar este escenario para otra cosa que no fuera decirle al pueblo de esta provincia y a la República Dominicana en este 229 aniversario de lo orgulloso que nos sentimos que 169 años después, hijo distinguido de esta provincia, parieron una constitución que le dio honorabilidad a la democracia, fisonomía al futuro de la República Dominicana y que los mismos enemigos de María Trinidad Sánchez se encargaron de castrarla. Muchas gracias, presidente.